Aparece Atlético Argentino, aparece el tocinero, encabezado por José Ilquat, cientos de mascotas, no, cientos no, pero dos por cada jugador, cada jugador entra con dos mascotas al campo de juego, así está encabezando la fila india el arquero José Ilquat, está José Caballero, Guido Star, Julián Ruffinati, Lucas Rimoldi, José Farías, Guillermo Bonfilio, Facundo Dresen, Héctor Amarilla, Leonel Burríez, Alexis Martínez, humo celeste, serpentina, se tiran globos, aparece el azul, señores, aparece Unión Deportiva cuando las serpentinas inundan la cancha, encabezado por el arquero Troya, allí está Carlos Villagra, que era duda para el equipo de Primera División, Leandro Heckel, Gabriel Pérez, viene Cruzárate, la figura, el ídolo de este equipo. Está Santiago Hernández, llega el chiquilín Agustín Barrios al círculo central, levanta los brazos. Está Brian Semino, está también Abelardo. Allí está Joaquín Zárate, están los jugadores de Unión Deportiva de Tres Lomas, posan los hermanos Zárate. Están llegando, señores, en reserva ganó Garré por 3-2. Agradecemos desde allí entonces también la información. Le ganó Garré al equipo de Jorge Newbery. Atención que Newbery era puntero de campeonato en tercera y perdió. Se puso en marcha el partido, señores, aquí está en marcha el cotejo. Ya estamos, señores, enviando a Atlético Argentino frente a Unión Deportiva. Pelota que viene para Burríez, a Burríez que encara, toca para el Bebo Martínez, se acerca, se quiere meter en el área, viene Argentino para la primera, pelota de Burríez abajo, cortó Hernández, después la falta del jugador de Atlético Argentino, salieron fuertes los muchachos a jugar el partido, esperamos por supuesto por lo que serán las sanciones del árbitro, que por ahora dijo bien, gracias, tiro libre para el equipo de Unión Deportiva, lo va a hacer Diego Ramírez en el fondo del campo de juego, le va a pegar con pierna derecha, se va a venir el jugador de Unión Deportiva, le pega Ramírez, pelota larga, va a buscar Cruzarte, no llega, la saca Pepe Caballero, pasa por la mitad de la cancha, pelota de Rimoldi, Rimoldi deriva la pelota otra vez en Caballero, la tiene el número 2 de Atlético Argentino, mete el pelotazo largo, buscándolo luego Martínez, la va a buscar, la saca, Hernández revoleando rápido esa pelota, pelota que pega en la espalda del Chino Farías, después pega en Villagra, se le va afuera, es lateral, saque de costado para el equipo tocinero, es Monfilio el que le deja la pelota a Ruffinati, Julián Ruffinati que la va a ingresar, pelota de Ruffinati, en marcha el clásico argentino con la historia reciente de ganar los últimos tres clásicos y además de ganar el de la apertura con 8 hombres terminó Atlético Argentino, aquel partido que terminó siendo una gran victoria del equipo tocinero. A Unión le duelen los clásicos pero le sonríen las tablas de posiciones y por eso es el líder del torneo, pelota de Pérez, lo toma el jugador Guido Star, va Pérez, también va Villagra, Villagra que lo marca, la pelota de Star sacándola para Caballero, el capitán viene entregando para Monfilio, arranca el número 7, levanta la cabeza, sale Atlético Argentino por intermedio de Facundo Dresen, barbado hoy, Facundo Dresen, allí está el jugador del tocinero, recuperó Joaquín Zárate, Zárate la dejó para Ramírez, Ramírez para Barrios, ganó de cabeza el fondo, después el Chino Farías, la pelota viene en la mitad de la cancha, falta de Monfilio, le pide amarilla a la gente de Unión Deportiva en esta jugada, tiro libre para el equipo de Unión Deportiva. El que había caído era Joaquín Zárate, la va a sacar Cruz, pelotazo largo de Cruz buscando la Villagra, la saca después Guido Star, revolvió la pelota, la va a recibir Ramírez, Ramírez para el arquero, la tiene Lucas Troya, tengo tiempo para una, Sergio. El lateral se va a hacer desde la mitad de la cancha por intermedio del jugador Guido Star, el número 3, va a ingresar la pelota larga para Martínez, va Martínez, cabecea Martínez, lo marcaba Hernández, lo desestabilizó en el aire, la pelota venía para Ramírez, Ramírez la viene sacando, corre Gabriel Pérez, pelota que pica, se va a ir, se va, la pelota no, recuperó Guido Star, pelota para Ruffinati, Ruffinati para Caballero, la levantó Caballero en la mitad de la cancha, recibe Joaquín Zárate, no puede Semino, le queda Rimoldi, con amarilla, pelota para Rimoldi, Rimoldi para Facundo
Driessen, la tiene Driessen, busca Driessen, la entrega otra vez para Rimoldi, círculo central, lo marca Joaquín Zárate, la pelota venía para Martínez, la ganó muy bien Driessen, la tiró larga para la llegada de Burriesa, pero sale Ramírez y controla el marcador de Unión Deportiva. Pelota que le queda para Villagra, Villagra que la tiene, la va a perder, la pierde después con la llegada del jugador del equipo de Atlético Argentino, que era el jugador con la casaca número 8, Facundo Driessen, la pelota afuera, al lateral, el saque de costado que se va a hacer efectivo para el equipo tocinero, cruzadito de brazos, Mario Lescano sobre el banco de suplentes, paradito afuera, también del banco de suplentes el técnico de Unión Deportiva, Vito Borges. El árbitro dice abajo, dice Balbuena, tiro libre para Atlético Argentino, por ahora tiene la iniciativa, fue a buscar el partido, el equipo tocinero tiene la pelota, tiene el territorio, tiene el tiro libre, le va a pegar el jugador Burriesa, toma la carrera, pierna derecha. Va Caballero, mirá, Heckel baja a marcar a Caballero, pelota de Burriesa, centro de Burriesa, pelota que pica y al arco Ramírez. Ramírez cruza la pierna y evita que llegue a contacto con el arquero. Pelota para cruzarte, bajó a buscar, metió el pelotazo Zárate, el viento se encarga de llevársela afuera, lateral, es para Atlético Argentino, favorece el viento en el primer tiempo al equipo tocinero. Y va Guido Estar para Monfilio, Monfilio que va, llega sobre el fondo para mandar el centro, quebró la cintura, le hizo bien Monfilio, le pegó al arco, arriba. Arriba del travesaño, el primer tiro al arco del partido de Guillermo Monfilio. Quebró bien la cintura, enganchó para la derecha, metió el derechazo, la pelota se fue arriba, desviada, cerca del travesaño del arco que defiende Lucas Troya. Primer jugada de riesgo del partido. Tenemos 4 minutos 30 de la primera parte, marcador en blanco, 0-0, la pelota que viene para que la sacara Villagra, Villagra que la va a recibir, la baja el número 8, estuvo en duda durante toda la semana, probó y finalmente es de la partida y juega Carlos Villagra en el equipo de Unión Deportiva. Vamos a ver si está para todo el partido, ¿no? Eso es lo que decía ayer alguien del cuerpo técnico de Unión Deportiva, la duda era esa, ¿cuánto puede durar del partido Villagra, no? La pelota viene de Martínez, marca Villagra, la deja muy bien para Burriesa, Burriesa para Monfilio, sacó Semino, apareció en juego el número 5, pelota de Gabriel Pérez, se queda corto buscando la Villagra, la sacó Burriesa, media vuelta, de Burriesa al área de Unión Deportiva, está el arquero Lucas Troya. Para recibir tiene tiempo para sacar, entrega para Diego Ramírez a la Unión. La pelota de Martínez tirándola de primera, no ahí va nadie, Atlético Argentino. Ahora va Amarilla, Ramírez la deja para el arquero. Amarilla lo va a ir a presionar al arquero, no se puede demorar. Troya, llegaba Amarilla a marcarlo. La saca Troya, pelota larga para Heckel, va, pegó en el codo de Heckel. El árbitro lo vio, la pelota había pegado después de que la impulsara el Chino Farías en el codo de Leandro Heckel y finalmente el número 9 del conjunto de Unión Deportiva es el que comete la infracción, por eso el árbitro sanciona. Se hizo el tiro libre, la pelota viene para Monfilio. Monfilio y la pelota para Martínez, se quiere meter en el área, no puede, le quedó a Monfilio. Monfilio que la mete de primera para Burriesa, buena de Burriesa, le va a pegar, le pegó al arco. ¡Qué buena jugada! La trabó Martínez en la puerta del área. Burriesa la hizo fenómena, la tiró para la zurda, le pegó muy bien, la metió ahí justito, justito para que diera en la base del palo izquierdo y se metiera. Argentino arriba, el tocinero hace reverdecer la historia reciente, se quiere quedar con el clásico. Argentino 1, Unión 0, Leonel Burriesa. 10 minutos y fracción del primer tiempo del partido. Pegó primero el equipo de Lescano. Gana Argentino 1-0. Lo festeja Jorge Newbery. Una jugada individual realmente excelente de Burriesa. Hizo dos amagues. Le quedó para la zurda, para la más hábil. De rastrón pegó en el palo y entró un golazo. Con una jugada, vuelvo a reiterar, muy linda y efectiva de Burriesa.
que pone a los tocineros en la diferencia. Creo que se abre el partido y podemos vivir una gran tarde de fútbol aquí en Cancha de Unión. Ahí el córner será para Gabriel Pérez, le va a pegar el número 11. Atención, se mueve en el área, está Heckel, está Villagra, centró, cabezazo sacando del hombre de Atlético Argentino, no pudo Heckel, volvió a Pérez, centro de Pérez, otra vez segundo palo, arriba, el cabezazo del número 6, Santiago Hernández, se pierde por encima del travesaño del equipo de Atlético Argentino, lo fue a buscar con pelota detenida. La pelota para Atlético Argentino en cara Facundo Dres, en 1-0 gana el tocinero. Mira dónde bajó Heckel a marcar, como si fuera el número 3. Lo exigió mucho a Troya, Troya alcanzó a tocarlo. Adresen, el árbitro llama porque lo alcanzó a tocar. Troya que salió con la pierna. Dresen que cayó, se toma la cabeza. El jugador de Atlético Argentino llamó rápido, el mismo Troya, para que el árbitro del partido mandara a atender. Ahora dice, no, no pasó nada, ya se levantó Dresen. Le va a pegar Leonel Burriesa, gana el tocinero 1-0, el clásico, la cancha repleta, 2 en la barrera, le pega a Burriesa, la pierna de Heckel para sacarla al córner, la sacó Leandro Heckel, córner, tiro de esquina para Atlético Argentino. El córner lo va a hacer Burriesa, el autor del único tanto del partido de los 10, infracción, gana Atlético Argentino 1-0, golazo de Burriesa, le va a pegar el número 10, le pega a Burriesa, viene el centro al área, viene para Dresen, Dresen para Burriesa, le pegó Burriesa, centro, arriba, la sacó de cabeza Hernández, le quedó en el área Martínez, hay un rebote, la saca otra vez Hernández, larga para la corrida de Pérez, no va a llegar, llega Guido Star, el lateral será para el equipo tocinero, en campo de Atlético Argentino, 5 metros de la línea que marca la mitad de la cancha, pega en Semino, se va afuera, lateral, saque de costado, abajo, lateral, ¿qué dijo el árbitro del partido? Que ahora va a hablar con el jugador, con el número 7, está sentido. Allí el número 7 del conjunto de Atlético Argentino, Guillermo Bonfilio. Lateral, dice Balbuena. La va a ingresar Burriesa, protagonista de esta primera parte del partido. La deja para Martínez. Martínez la va a devolver para Burriesa. Se fuerza, Villagra la tira afuera. Nuevo saque de costado. Ahí se juega el partido. En el terreno que quiere Atlético Argentino, que favorece al tocinero. La tira Burriesa, Burriesa para Dresen. La tiene Dresen. Hace la individual Dresen. Lo corre por todos lados. Barrio. Va Dresen. Gana Barrio. Saca la pelota al número 7, que después la tira afuera. Es lateral. Saque de costado para el equipo de Atlético Argentino. Frente al área de Unión Deportiva. Hay gol de la Gloria, Juanjo Jiménez marca el tanto para el equipo de la Gloria Fútbol Club. Tercer goleador histórico, Sigue sumando goles, sí, importantes, señor. Jiménez. Sí, señor, tercer goleador histórico, el Juanjo Jiménez en la Liga Cultural Deportiva. La llevaba Martínez en la entrada del área. La saca en el fondo Ramírez. Ramírez para cruzar ante desconocido Unión frente a Atlético Argentino. Le cuesta al azul jugar frente al tocinero. La pelota viene para cruzar, te arranca a cruzar, te se va a meter en el área. Traba abajo, qué bien le ganó el Pepe Caballero, sólido. El defensor, el capitán de Atlético Argentino, entregándola para Amarilla sobre uno de los laterales. No puede, lo salió a buscar a Velardo. Pelota afuera, el lateral, saque de costado, domina el partido, el equipo de Mario Lescano. Bueno, dos marcas personales totalmente identificadas, Barrio con Dresen y Ruffinati con Cruz Zárate. Ahí está la pelota, sí señor, y Star va sobre Gabriel Pérez. Mira, lo sigue por todos lados al número 11 de Unión Deportiva. El que lo sigue a Heckel es el Chino Farías, prendidito ahí. Esas son las marcas, las parejitas, en la delantera de Unión por lo menos, ¿no? Y en el fondo Atlético Argentino. Pelota de Bonfilio, en la mitad de la cancha recibe a Bonfilio, juega con Dresen, Dresen entregándola para Rimoldi, ganó el jugador Joaquín Zárate, le levantó Zárate para su hermano Cruz, se preparó Cruz, allí está, tratando de acercarse al área, la tiró para Heckel, Heckel de primera, otra vez para Cruz, Zárate, la sacaron, le quedó a Villagra, se metió Villagra, lucha, pero sale Ilquat, se queda el arquero con la pelota, acusa un golpe, Villagra en la cara, el número 8 de Unión. Diego Ramírez y la pelota sale. El número 2 de Unión Deportiva. Mirá, encabeza el ataque. La pelota para Pérez. La tiró para Villagra. Después el propio Ramírez. Y llegó Burriesa a marcar. Bajó Burriesa a marcar. Corriendo todo ese lateral. Y tratando de darle la mano con la zona defensiva también. Buena pelota que roba Barrio. Escapa Barrio. Sector izquierdo de la cancha. Llega el número 7. Va a mandar el centro. Mandó el centro. Está Heckel. La pelota. Pasó cerquita del delantero. Buen ataque de Unión Deportiva. Deportiva por el sector izquierdo, lo mejor de Unión hasta ahora. Una muy buena jugada Agustín Barrio, además hizo lo que dice el manual, centro a media altura fuerte para que la toque cualquiera, no la tocó nadie. La pelota viene para Gabriel Pérez, buscó el empate Unión Deportiva en esta, pelota para Villagra,
se equivoca Villagra, la deja para Guido Estar, después Pérez la tira fuera, lateral para el equipo de Atlético Argentino. Miro el cronómetro, señores, en 20 y fracción, casi 21 minutos de lo que es el primer tiempo del partido, gana Atlético Argentino desde los 10 minutos de juego. La pelota viene para el jugador Diego Ramírez, Ramírez para Joaquín Zárate, la trae Joaquín Zárate, la va a entregar para Cruz, la pelota para Joaquín, la tiene el número 3, llega, no puede, le roba finalmente la pelota Rimoldi. ¿Qué dice el árbitro? Amarilla para Ecuador de Unión, amarilla para Joaquín Zárate, que cae en ese sector, es la segunda vez que cae cerca del área y que el árbitro no le da la falta. Me parece que por eso el árbitro va y le muestra la tarjeta amarilla al número 3 de Unión Deportiva. La pelota venía para cruzar, te devolvía, pegó en la pierna derecha del Chino Farías, tiró la pelota fuera, es lateral, saque de costado, lo va a hacer Carlos Villagra, repone con las manos el 8 de Unión, la juega con el capitán, con Cruz Zárate, pelota para Villagra, Villagra la deja para Pérez, arranca Pérez, Pérez para Zárate, va a Unión Deportiva, pelota para Sevino, le va a pegar Sevino, Sevino lo dejó para Joaquín Zárate, se perfila, lo va a buscar a Villagra, pelota de Villagra, no lastima Unión en los ataques, no triangula bien todavía el equipo de Unión Deportiva como en otros partidos. La pelota viene para cruzar, te la puede dejar con Villagra, la pierde, encaró y la perdió, la sacó Ruffinati, después completó el jugador Burriesa, más en la defensa Burriesa ahora que en el ataque, pelota de Joaquín Zárate, falta abajo de Burriesa, falta abajo de Burriesa, le reclaman ahora al árbitro del partido que no muestra tarjeta, tiro libre para Unión Deportiva, peligroso, le va a pegar a esa pelota Cruz Zárate, ahí está el número 10 perfilado para tratar de buscar con pelota detenida el empate, la jugó para su hermano Joaquín, le pegó Joaquín, la pelota que pica ahí a las manos del arquero Ilquat, buscaron sorprender, no le dio bien Joaquín Zárate, le faltó potencia y ubicación a la pelota. Cruz Zárate, el que tiene la pelota, le reclama Borges al árbitro del partido. A Balbuena, el que le va a pegar es Cruz Zárate, casaca número 10 para impulsar esa pelota. Ruffinati solito parado en la barrera. Está Ilquat acomodando sobre el primer parante, no va a venir nadie más de Atlético Argentino. Centro de Zárate, Barrio no pudo, se la llevaron por delante. ¡Gol! Deportiva, Agustín Barrio apareció, en la primera no pudo conectar, el centro fue bárbaro y después Agustín Barrio tomó el rebote, metió el balinazo ya casi sobre la raya de cal para marcar el empate, su primer gol en el clásico, 1-1 el partido, empató Unión Deportiva. El clásico se pone lindo. En 25 minutos llegó Unión. Centro al área. Apareció el número 7 para el empate en el partido. El de los goles importantes. 1-1 ahora. Unión Argentino. El equipo de Atlético Argentino por intermedio de Burriesa. Después Agustín Barrio empató el clásico en un rebote, en una pelota que se metió en el área. Estaba entre Hekel y él, alcanzó a tocarla. El número 7 de Unión Deportiva. Pelota que ganó Gabriel Pérez. Arranca Unión Deportiva. Se va a meter en el área para el segundo Unión. Centro de Pérez, se equivocó, demasiado larga la tiene Barrios. La pelota al lado del palo. La pelota al lado del palo, llegó, no la pudo enganchar bien de zurda. Se está preparando el número 15, creo que es Ignacio Borges. Y José Ortiz también. Y también José Ortiz en el equipo de Atlético Argentino. ¿Habrá algún problema? Vamos a mirar, a fijarnos en los jugadores de Atlético Argentino. Se preparan dos jugadores en el equipo tocinero, parece muy pronto, ¿no? En la tarde, será táctico, tendrá que ver con alguna lesión. 28 minutos de juego. La pelota viene para Ramírez, la tiene Ramírez. Ramírez la tira larga, vendrá para Cruz Zárate, Zárate y el balón la tiene Zárate, se frena. La tiene el número 10, la entrega más atrás para Villagra. Villagra se mete para sacar la Burriesa de gran partido. Después rebota en Villagra en la espalda del número 8. Se deja todo, ¿eh? Está lindo el partido para felicitar a los jugadores que van a cada jugada como si fuera la última de su vida. Del torneo clausura de la Liga Cultural Deportiva. La pelota la saca Hernández aquí. La juega para Cruz Zárate, para Pérez. Pérez bien para Cruz Zárate. Va Unión Deportiva. Llegará sobre el fondo. Lo marca Ruffinati. Se frena. Cruz Zárate. La tiene Zárate para mandar el centro. Centro medido para Hekel. Estaba ingresando también Joaquín Zárate al punto del penal. La sacó bien Rimoldi que volvía. La pelota de Semino. Semino para Villagra. Después viene para
quién, para Ramírez. Ramírez mete la pelota, pica y a las manos del arquero Ilquat. La saca Ilquat. Pelotazo largo, viene para Martínez. Mirá qué bien, se metió en el área Martínez. Le va a pegar, no puede. Se le fue larga la pelota. Le amagó dos veces a la pelota. Se le fue. Creo que el viento le dio más velocidad a la pelota y en vez de favorecerlo, lo perjudicó al delantero del Atlético Argentino. No se apura, Caballero, que la deja para que la pelota la maneje ahí Facundo Dresen. Sigue el número 8, entregando la pelota para Monfilio. Va Guillermo Monfilio, que bien la pisó para Dresen, se va a meter en el área, viene el centro, peligro, no pudo, amarilla la pelota. Se va al lado del parante derecho, tocó en un hombro de Unión Deportiva y se fue al córner. ¡Qué cerca estuvo Dresen, qué cerca! Estuvo el equipo de Atlético Argentino de marcar el segundo al córner. Tiro de esquina para el equipo tocinero. La acomoda Leonel. Leonel Burriesa para pegarle con pierna derecha. Atención que puede venir cerrada la pelota, ¿eh? Viene el centro al área cerrado. Primer palo la sacó Heckel. Pelota para Cruz Zárate. Arranca Zárate, que bien puso el cuerpo. Cruz, se viene la contra de Unión Deportiva. Pelota de Zárate, lo va a buscar a Pérez del otro lado. Del otro lado llega Semino. Llega Semino para el segundo. Se acomoda Semino. Le pegó Semino. Las manos. Las manos de Ilquat para quedarse con la pelota. Tal vez le faltó el oficio del goleador a Semino, ¿no? Sin dudas, pero en uno y otro arco, haciendo un comentario vulgar y conocido, hay balas que pican cerca en los áreas de los dos equipos. Mirá vos qué jugada había hecho Barrio por aquel costado. El árbitro cortó la jugada, se enoja la gente de Unión Deportiva. Lo tocó abajo, ahora Barrio cae. Sentido, el número 7 de Unión Deportiva. Tiro libre para Unión Deportiva. Diego Ramírez, el número 2, para pegarle a ese balón. Estamos en 35 minutos de juego, 1-1 el partido. Abrió la cuenta Burriesa para el tocinero. Empató Barrio para el equipo de Unión Deportiva. Le va a pegar la pelota a Ramírez. Centro de Ramírez al área. Está Jeque en las manos de Ilquat. Arriba para quedarse con ese balón. Sigue ganando Jorge Newbery por un tanto contra cero. La pelota va a venir en centro. Viene el centro, cabeza. Soso, arriba del arco de Ilquat, la cabeció Joaquín Zárate, el número 3 del conjunto de Unión Deportiva. Vamos a la pausa, ya volvemos. Estamos en el clásico por la cadena regional deportiva. Allí está la pelota para Joaquín Zárate. Hubo gol de Dodate para Villa del Parque. Villa le gana la gloria por 2-1. Pablo Gómez y Dodate son los... Uy, falta. Falta de Caballero y amarilla. Falta de Caballero, fue al cuerpo de Joaquín Zárate y tarjeta amarilla para el número 2 de Atlético Argentino. Otro que comienza a jugar condicionado. Vos sabés que Caballero se dio cuenta porque fue, lo tocó a Joaquín Zárate y se fue enseguida arriba del árbitro para tratar de evitar lo que era la tarjeta amarilla. Ahora Caballero habla con el árbitro, se sonríe el número 2 de Atlético Argentino, tiro libre. Va el número 10 de Unión Deportiva para impactar esa pelota. Está el capitán, señores. Va a venir el centro al área. Se mueve Heckel. Está Villagra. Va Gabriel Pérez, que empuja a su marcador, que es Guido Star. Viene el centro de Zárate. Heckel arriba de cabeza. La mano de Ilquat. También el cabezazo. Otro cabezazo. Ilquat. El rebote. Heckel arriba. Arriba del travesaño. Hernández se lo perdió después. Heckel. Los dos estuvieron muy cerca de marcar el segundo de Unión Deportiva. Qué bárbaro, Ilquat. Qué pelota sacó casi del ángulo. Realmente de película, la jugada maravillosa, para no perdérsela por la televisión. Están dando un gran espectáculo en el clásico Unión y Argentino. Se entusiasma la gente en el clásico de Tres Lomas, 41 minutos y fracciones. Usted lo vive en la cadena regional deportiva Amanecer, también en la televisión. Cuatro cámaras de Canal 4, cuatro cámaras de Canal 12 de Trenklauken para filmar el partido que nosotros relatamos. La pelota viene para Gabriel Pérez. Pérez con la pelota, ganó Pérez, la lleva Pérez, después la gana. El jugador Faría, salió Ruffinati abajo, no, ha ido a estar. Centro de Pérez, del otro lado la busca Cruz Zárate, llega el número 10. Ahí está la pelota de Cruz Zárate, jugándola para Joaquín. Joaquín la devuelve para Cruz. Cruz tiene la pelota, la adelantó demasiado. Se le pierde por línea de fondo. Aplaude la gente de Unión. Se enloquece ahora el azul. La parcialidad de Unión Deportiva. Ve que Unión va y va a buscar el resultado del partido, Gerardo. Martínez la tiró, después se tiró ante la presencia de Villagra. Buscó la falta el jugador de Atlético Argentino. La saca Ramírez en el fondo. El árbitro dice: no hay más tiempo, señores. Se terminaron los primeros 45 minutos. 45 exactos, ¿eh? Mirá, José. Nada, ¿eh? Jugó de tiempo adicionado. El árbitro del partido así se va retirando, José. Se va tomando un muslo.
muerte. Feel the walls closing in, building up, stacking. Seems to be no way out, but I believe you never leave me. You'll never leave me. En la entrada a Tres Lomas, estación de servicio IPF de Humberto Peñalba. Todos los servicios, anexo mini shop, cafetería. Para su producto Infinia, porque con Infinia no parece que anda mejor, anda mejor. Estación de servicio IPF en Tres Lomas de Humberto Peñalba. Cecinas Artesanales, fábrica de chacinados. Chorizos secos y colorados, chorizos parrilleros. Cecinas Artesanales, bondiolas, jamones, paté, pancetas y queso de cerdo. La mejor calidad y el más rico sabor. Cecinas Artesanales, ahora en toda la región. Teléfono 02929-480-140. Sofaval, fábrica de hormigón elaborado. Moderna planta elaboradora y modernas unidades a su servicio. Contáctenos. Sofaval, la marca del hormigón en todo el oeste bonaerense. Too long, I'm glad to be back. Yes, I'm let loose from the noose that's kept me hanging about. Truth, I keep looking at the sky cause it's getting me high. Forget the hearse cause I never die. I've got nine lives, cat's eyes, using every one of them, running wild. I'm back, y'all. That's right, I'm back. Morero, semillas y cereales, Sociedad Anónima. La línea más variada en semillas, agroquímicos y fertilizantes. Y como siempre, el servicio más completo en el acopio de su cosecha. Suplementos para nutrición animal. Arrendamientos de campos en toda la región. Morero, semillas y cereales, Sociedad Anónima. Una empresa bien tricomense, identificada con el productor agropecuario de la región. Granadero Baigorria 156, teléfono 02394-430292 y líneas rotativas. Even if
Proagro SRL. En nuestro centro de servicios, cambio de aceite y el filtro, lavado, engrase, servicios de cargas virtuales y pago de factura. En la entrada a la ciudad, agente oficial Agrometal e Implementos Rurales. Proagro SRL, un brazo fuerte para el campo. Desde la Municipalidad de Tres Lomas, hace 5 años trabajamos acompañando a cada institución y a cada uno de los deportistas treslomenses. Por 5º año consecutivo, la Dirección de Deporte entrega materiales deportivos a instituciones educativas, deportivas e intermedias, continuando así con las políticas de acompañamiento constante que lleva adelante la gestión de gobierno del intendente Roberto Álvarez. Tres Lomas sigue en movimiento. Municipalidad de Tres Lomas. Más deporte para todos. Fanesi Electrodomésticos, en pleno centro treslomense. Artículos del hogar, audio, video, telefonía. Todas las tarjetas. Encontrarás la mejor manera de comprar en Fanesi Electrodoméstico. Argentino, Ceci La Rover, Juventud empatan 1-1 con Paz para Ceci La Rover, Martín Benítez para Juventud Unida y Jorge Newbery, gol de Marduel, le gana Deportivo Garré por 1-0. Va a mover Atlético Argentino, se ponen en marcha los segundos, 45 minutos, señores, pelota que viene para Facundo Dresen, Dresen que la lleva, lo marca Semino, le roba Semino, pelota para Zárate, Zárate Joaquín entregando para Gabriel Pérez, más atrás para Semino, se fuerza Semino que pone la pierna sobre la espalda de Facundo Dresen, el lateral, pegó Dresen, el lateral lo hace Barrio, Barrio jugándola para Joaquín Zárate, pelota que viene para Zárate, Zárate Cruz, Zárate es el que recibe, el número 10 con la marcación del Pepe Caballero que la saca fuera, el lateral, saque de costado, lateral. Gracias. Para el conjunto de Unión Deportiva lo va a hacer Barrio, Barrio entregando la pelota para quién, para Gabriel Pérez, Gabriel Pérez con la marcación ahora de Guido Star, media vuelta de Pérez, centro al área que la va a ir a buscar Ezequiel, pero primero aparece para reventarla Julián Rufinati, tirarla afuera, es lateral, saque de costado para el equipo de Unión Deportiva, Gerardo. El jugador de Unión Deportiva la saca Villagra. Villagra sí. Entregándola para quién, para Hernández, sí. Hernández y la pelota, pelota gracias. Que viene muchas para gracias. El equipo Atlético Argentino, la saca Caballero, Caballero jugada para quién, para Guido Itar, la toca Rimoldi, lucha Gabriel Pérez, la va a ganar el de Unión, la ganó el de Unión, pero después desde el piso Guido Itar sacó esa pelota, quedó sentido Itar me parece, pelota que le quedó a Joaquín Zárate, le puede pegar Joaquín, la tiró para Jeque, la apuntó Jeque, le pegó, rebote, pero en posición adelantada. Banderín en alto cuando hay un jugador caído de la jugada anterior. Es Guido Star, sentido al número 3 de Atlético Argentino. Levantó el asistente de aquel lado. Estaba en posición adelantada Jeckel. 3 minutos y medio del segundo tiempo del partido. 1-1 empate antes de la primera parte. Atlético Argentino Unión. Centro largo, apareció Barrio en el área. La paró Barrio, centro de Barrio arriba. Lejos. La pelota del número 7 de Unión Deportiva. Atrás estaba Zárate. Esperando la pelota, pero llegó Barrio. Esa
posición después de un remate largo del número 2, Diego Ramírez. Saque de meta para el equipo de Atlético Argentino. El ataque hace la jugada para Amarilla, pero sale muy bien Ramírez jugando desde el fondo. Llega Barrios, gana ante la presencia de Dres, en pelota que va para Jeque, la saca en el fondo el Chino Farías, ganó Barrios de cabeza, la entregó para Cruz Zárate. Va Zárate, qué bien que la hizo Cruz Zárate, se la llevó frente al número 6, pelota en centro para Jeque, ahí está Semino, no pudo, no llegó Semino a esa pelota y la alcanzó a cruzar Guido Starco. Qué buena jugada la de Cruz Zárate frente al número 6 de Atlético Argentino, frente al Chino Farías, lo dejó parado. Realmente no sé cómo se llama, la hace Neymar muchas veces a esa jugada, la hizo rebotar contra la pierna izquierda. Viene el córner, le pega Zárate, primer palo, la tiene Jeque, el toco de Jeque hacia atrás, la pelota, las manos de Ilquat. Lo buscó Unión en el arranque del segundo tiempo del partido, 5 y medio. La pelota para Atlético Argentino, pelota larga de Monfilio, demasiado larga, a las manos de Troya, la saca Lucas Troya. El arquero otra vez para Cruz Zárate, llega a espaldas de todo, la tiene Cruz Zárate, se mete en el área, la tiene Zárate, Zárate y la pelota centro de Cruz, amagó, la tiró, amagó, levantó, sacó. Después de cabeza le quedó a Barrio, Barrio la tira arriba y las manos de Ilquat para quedarse con esa pelota. Arquero del equipo de Atlético Argentino. Será el saque de costado para el equipo de Unión Deportiva. Se apura Abelardo, Abelardo para Zárate. Es falta de Zárate. El árbitro dejó seguir. Fue falta clara de Zárate. Se metió en el área. Se armó un lío bárbaro. Centro y se lo perdió Zárate. Centro y se lo perdió Zárate. Pegó en el travesaño la pelota. Pegó muy cerquita. Casi, casi lo marca. Había habido falta de Zárate. Le puso el cuerpo. Lo tiró al jugador de Atlético Argentino frente al banco de Argentino que se quedó reclamando. Se armaba un lío bárbaro. Sí, era gol de Zárate. La pelota que viene allí en la mitad de la cancha queda para Burriesa. Enzo Alonso marcó el tanto para Ferrocarril Oeste en el descuento 2-1. Entonces, frente al equipo del Ceibo, la pelota viene, la saca Diego Ramírez. Ramírez para Cruz Zárate, corre Zárate y llega, corre Zárate y llega. La pelota para Cruz, por el medio Pérez, está Jeckel también. La pelota de Zárate, Zárate se mete tras Tavilla que se cae casi en el área y le gana el Pepe Caballero. Le sacó la pelota, le quedó a Villagra. Villagra para Semino, Semino y la pelota, media vuelta, cae Rimoldi. Pelota que viene para Martínez, Martínez para Burriesa, viene Argentino en la contra ahora. Pelota de Burriesa, bárbara para Amarilla, llegó, se la dejó Amarilla, el arquero. Enorme atajada, tremenda atajada del arquero de Atlético de Unión Deportiva. Volando a la derecha, qué bien le pegó Amarilla. Qué definición de primero del delantero. Había fallado Abelardo. Amarilla la recibió casi en el punto del penal. Lo que reaccionó este chico, el arquero Lucas Troya. La pelota que sacó el arquero de Unión, se salvó el equipo azul. Impresionante el título de lo que hizo Troya. Falló Abelardo, jugó con el error del defensor Amarilla porque tenía hasta el cuerpo acomodado para pegarle un sablazo increíble. Que Troya la pudo sacar por arriba del ángulo derecho. Viene el córner para Atlético Argentino, centro al área, primer palo, sacó Barrios de cabeza. La pelota para que vaya a buscarla Joaquín Zárate, sin embargo gana un hombre de Atlético Argentino. Así trae la pelota, Burriesa la viene entregando, lucha Guido Star en aquel sector, la saca el hombre de Unión, es Hernández, pero el árbitro ya hace sonar el silbato, tiene que salir con un tiro libre. El equipo de Unión Deportiva, la falta fue sobre Hernández. 14:42, casi 15 minutos del segundo tiempo, le queda media hora el partido, Va Argentino, gana Hernández, muy bien abajo, sacó Santiago Hernández, después lo empujaron, ganó el número 6, sacó esa pelota, el árbitro ya había cobrado la falta sobre Santiago Hernández, tiro libre para el conjunto de Unión Deportiva, lo hace Ramírez, allí está señores, la pelota que viene sacando Julián Rufinati, cayó Cruz Zárate, el árbitro, le piden falta al árbitro, pero no cobró, va Rufinati, es el individual, mirá que juega de Rufinati por derecha, 2 en la marca, la llevó el número 4, aparece como puntero derecho, después le pega Ramírez, se va afuera, el lateral, el aplauso de la gente de Atlético Argentino para la jugada de Rufinati, Allí está señores, la pelota, el lateral que se va a hacer efectivo para el conjunto de Unión Deportiva, gana Newbering, arre 1-0 con el gol de Marduel, se acerca, se arrima el equipo del Pilo Fernández en la tabla de posiciones porque aquí empatan Atlético Argentino y Unión Deportiva 1-1. La pelota que viene para Martínez, lo marca Barrio, la saca fuera, lateral, saque de costado otra vez para el equipo de Atlético Argentino. Insiste el equipo de Mario Lescano, va Rufinati, también está Rimoldi. ¿Quién lo va a hacer efectivo? Bories.
va esa situación. Rubinati por las dudas ya baja, ya deja de ser delantero como se vistió recién y viene sobre la marcación de Cruz Zárate. La pelota es de Martínez, Martínez la tira para Boris, la saca Barrios, sacó la pelota Barrios afuera, lateral, saque de costado para el equipo Atlético Argentino. Repone con las manos Ignacio Boris y ese balón en el número 15. Déjamela a mí, dice Rufinati. El lateral lo va a hacer Rufinati. Rufinati la pelota entregándola para Martínez. Martínez para Boris. La para Boris con la marcación de Barrio. Entrega para Rimoldi. La saca Rimoldi. Pelota que pica, se va a ir afuera. Se pierde por un costado lateral para el equipo de Unión Deportiva. Se apura a hacerlo Ramírez. No nos da pausa el partido, señores. Allí está la pelota que viene sacada por el Pepe Caballero desde el fondo. La pelota pasó por amarilla. La recuperó Semino. Sacó Semino, la revolvió a cualquier lado. Va ahí el cuadro para quedarse con la pelota en el vértice del área grande. Tengo tiempo, Sergio. Creo que sí, se cayó bastante el clásico. Después de los cambios también que hizo Atlético Argentino, había mejorado un poco el equipo tocinero. Centro al área, amarilla. Otra vez Troya ante amarilla. Tenía que tocar el delantero de Atlético Argentino. Fue bueno, el centro de Guido estar por aquel lado. Después cae Pérez. Falta, dice el árbitro. La falta fue de Rimoldi. Tiro libre para el equipo de Unión Deportiva, cerquita del círculo central. Vamos a ver, Ramírez otra vez el encargado de esa pelota detenida. El número 12 de Unión Deportiva, 19 minutos y fracción. Merodeamos los 20 del segundo tiempo del partido. Empatan 1-1, abrió la cuenta Burríez, empató Barrio para el equipo de Unión Deportiva. Pelota de Heckel, la tiene Heckel. Heckel que deja para Villagra. Villagra tira un centro largo del otro lado, irá a buscarla Cruz Zárate. Aparece el capitán de Unión Deportiva, lleva la pelota Cruz Zárate, la metió para Barrio, lejos se le quedó esa pelota al número 7 de Unión Deportiva y lo tiró más atrás como arriesgó Rimoldi, entregando esa pelota que cruzó todo el frente del arco de Atlético Argentino. No apareció nadie de Unión. Pelota para Joaquín Zárate, para Barrio. Barrio la metió, Barrio, rebote, la sacó justo Rufinati, completó Caballero, pelota para Hernández, Hernández larga para Gabriel Pérez, sale de la posición adelantada Cruz Zárate, pelota de Pérez, vendrá el centro de Pérez, hace la individual, le ganó Rufinati, los espera Rufinati, le sacó la pelota, buen trabajo del marcador de Atlético Argentino. El lateral se va a hacer efectivo, lo hace Gabriel Pérez, viene para Cruz Zárate, la tiene el número 10, encaró, ganó, se va a meter en el área, la jugó para Pérez, no pudo, trabó Zárate, la va a ganar el número 10, la dejó para Barrio, Barrio tiró el centro, la busca Semino, la tiene Semino, la va a sacar Guido Star y hay un banderín en alto del otro lado. ¿Qué dice el asistente de allá haciéndole señas al árbitro del partido? Todos le gritaban, alguien salía de la posición adelantada, Heckel se queja, alguien salía de la posición adelantada y por eso el tiro libre para Atlético Argentino. Ya se hizo. Pelota que viene para Guido Star. La pelota la saca el número 3 de Atlético Argentino. Jugándola para Martínez. Martínez y la pelota. La tiene el número 11 de Atlético Argentino. Jugada para Guido Star. La entregó para Burriesa. Encaró Burriesa. Se va a meter en el área. Apareció Barrio para reventarla afuera. Tirarla al lateral. Saque de costado en el lugar donde está la parcialidad de Atlético Argentino. Se va a hacer el saque de costado por intermedio de Guido Star. Se le acerca José Ortiz a esa posición. La tiene en el número 3. La juega con Burriesa para Star. Star para Martínez. La lleva Martínez al Bebo. La entregó para Burriesa. Centro de Burriesa. Amarilla. No pudo. Se la sacó justo a Velardo, el número 4 de Unión Deportiva. Después le quedó a Boris. Trabó. Ganó Joaquín Zárate. La jugó con Cruz Zárate. Se cayó Rufinati. Pelota para Cruz Zárate. La tiró larga. Falta. Amarilla por lo menos, ¿no? Amarilla por lo menos para Boris, que fue a buscarlo a Cruz Zárate. Tarjeta amarilla para el jugador número 15 de Atlético Argentino. Jugada de tremendo riesgo porque levanta la pierna cuando Cruz Zárate se iba en velocidad. Cayó Cruz Zárate pesadamente y fue amonestado el jugador de Atlético Argentino. La gente de Unión le pedía todo el rigor al árbitro del partido, ¿no? Sí, señor. Minuto 22, infracción, mitad del segundo tiempo del partido. Se mueven en el área, centro de Cruz Zárate, centro, allá van, cabezazo. Villagra, me parece. No, no fue Villagra. ¿Quién fue el que cabezó esa pelota? Joaquín Zárate, sí, señor, el número 3. Y el arquero, el cuaterno
una reacción bárbara, tiró la pelota al córner, qué cerca estuvo. Unión de marcar el segundo del partido, se entusiasma de nuevo el clásico. El cabezazo de Joaquín Zárate, qué bien le pegó Cruz al centro, ¿no? ¿Cómo llegó esa pelota? Qué bien atajó Ilquat. La pelota viene de Gabriel Pérez, centro al área, arriba, a las manos de Ilquat para quedarse con el balón. Había aparecido Santiago Hernández para buscar la posición de esa pelota. Dos jugadores a la cancha, Jerónimo y Seisdedos. Seisdedos y Jerónimo, el 15 y el 16 en el equipo de Unión Deportiva. ¿Quién se va en el equipo de Unión Deportiva? ¿Villagra? Villagra es uno. Villagra es uno, sí señor. Se retira Villagra en el equipo de Unión Deportiva y viene... ¿Se va Pérez? Y muy enojado Pérez. Se va Pérez, no le gustó, me parece, el cambio al delantero de Unión Deportiva. Seisdedos por Pérez. No entiende el cambio Pérez, me parece. Creo que el cambio táctico en la cancha también es adelantar a Cruz Zárate, que quede delantero con Heckel y que Sebastián Seisdedos trate de ser el que distribuya la pelota para estos dos delanteros con más precisión. Es como lo que pasó el domingo pasado, ¿no? En los últimos minutos en el partido frente a Juventud Unida. La pelota viene de Joaquín Zárate para Heckel, para Joaquín Zárate, pelota del número 3, qué gran partido. La tiró para su hermano Cruz, le pega Cruz, centro, centro, viene, no puede. No pudo Jerónimo, la pelota pedía que alguien la empujara, cruzaba la línea, estaba vencido Ilquat. Nadie pudo conectarla, la sacó finalmente un hombre de Argentina y después Ilquat arriba. Se queda con el balón después de este centro. Qué cerca estuvo Unión, Gerardo. Sin duda, Joaquín Zárate se va haciendo el jugador más importante junto a algunas actuaciones muy destacadas del arquero de Unión. Pero creo que Joaquín es el más destacado en el equipo azul. Después, el Atlético Argentino, Julián Rufinati, más allá que es un puesto que no tiene por ahí grandes jugadas, pero ha ganado muchas pelotas en el fondo y le está tocando bailar con la más fea. Media hora de juego del partido, le quedan 15 minutos al clásico. La pelota que saca el jugador de Atlético Argentino después lucha con Santiago Hernández, le va a ganar Martínez, le ganó Martínez, el árbitro levantó la bandera, encaró Martínez para definir. La pelota quedó en las manos de Troya, el árbitro nunca lo vio al asistente, nunca lo vio al asistente que está con la bandera levantada hace rato, que estaba marcándole. Ahora se enoja Amarilla. Pelota de Barrio, va a buscar el número 7, la tiene Barrio, le pegó al arco arriba. El zurdo le pegó feísimo ahora. Arriba, lejos del arco de José Ilquat. Muchos minutos de emoción todavía. Sí señor, va con la pierna alta Cruz Zárate, se queja Caballero que la sacó allí esa pelota el árbitro Ingracias. La pelota viene para Guido Star, sacó la pelota Star, lucha con Seisdedos, ganó Star, se lleva la pelota, lo marca Joaquín Zárate, para mí con falta el árbitro dijo que no, después se le tira arriba Rimoldi y le dan la falta al hombre de Unión Deportiva. Tiro libre para quién, va a decir Balbuena, hay un hombre caído, el número 3 de Atlético Argentino se retira por un momento del campo de juego para ser atendido. Le cobró a favor de Atlético Argentino. Sí, señor. Se había caído arriba de jugador de Atlético Argentino el hombre de Unión Deportiva. Ahora se enoja la gente de Unión Deportiva. Jugándola para Semino. Semino con el balón. Semino que entrega para Cruz Zárate. Zárate para Seisdedos. Seisdedos con la pelota. Metió el pelotazo para Heckel. Zárate por el medio. También llega Barrio. La tiene Heckel. La llevó sobre el fondo. Se la tocaron. Buscó el córner. En realidad ganó el lateral. El delantero de Unión Deportiva. El lateral lo va a hacer Jerónimo, el número 16, que llega allí al último metro de la cancha. Gol de Newbery, Domínguez, Sebastián Domínguez, 3 a 0 ahora. 3 a 0 gana Jorge Newbery, golea Garré, centro al área. ¡Jeque el gol! ¡Jeque el gol! ¡Jeque el gol! Deportiva, apareció el goleador Leandro Heckel en el centro de Sebastián Seisdedos, medido a la cabeza del peladito que apareció para acomodarla a la izquierda de Ilquat. Otra vez Heckel, otra vez el 9, otra vez el goleador del campeonato, otra vez el máximo artillero del clausura. En el final, Leandro Heckel pone Unión 2, Atlético Argentino 1.
ahora. La tarde le sonríe. Unión se encarama en lo más alto de la punta del Clausura. Sube dos escalones más. 3 puntos de ventaja otra vez en el tope de las posiciones. Leandro Heckel, el número 9. 38 minutos del segundo tiempo, la victoria azul. Cómo lo festejó la gente de Unión, ¿no? Y sí, estaba con un nudo en la garganta, esperando a ver qué es lo que sucedía. Hay cambio en el Atlético Argentino, ingresó con el número 16, creo que es Correa, el pibe de apellido. Hay muy buenos comentarios de este chico. Ya te digo, pelota para cruzar, te le pega sobre el arco, Alan Correa entró, casaca número 16 al campo de juego. ¿Quién se fue en Atlético Argentino? Ahora miramos. La pelota viene de Jerónimo, Jerónimo al centro, está, no. Ruffinati de cabeza al córner. Rimoldi se fue en el equipo de Atlético Argentino y está Alan Correa para jugar lo que queda del partido. Miro el cronómetro, 40 y fracción, señores. Guido Star le va a pegar a esa pelota, gana 2-1. El equipo de Unión Deportiva. Star para pegarle, todo argentino al ataque, señores, menos Ruffinati. Va al centro de Star, sacó la pelota, cabezazo de Amarilla, la sacó Semino al córner. La sacó Semino al córner, córner, tiro de esquina, busca el empate el equipo tocinero, apasionante final. Lindo, muy lindo, dientes apretados para hacerle un nudo al alambre agarrado del mismo, hinchando por cualquiera de los dos equipos. Allí están, señores, está Ortiz con Joaquín Zárate tocándose en el área, empujándose, tomándose los jugadores, viene el centro al área, le quedó corta, pelota para Ramírez, trabó Ramírez, ganó Ramírez, la sacó Ramírez afuera, no pegó un Burriesa, la pelota afuera, al lateral, saque de costado. Para el equipo de Atlético Argentino lo va a hacer Martínez. Martínez para Burriesa, minuto 44 de fracción. Sacaron la pelota, le quedó a Ilquad. Del otro lado Ilquad, quedó sentido Barrio, se levantó Barrio ya, había quedado retorciéndose el chico. Lo mandaron a que se levantara. La pelota viene para Boris, sacó la pelota Boris. Boris para Farías, va Argentino por el empate. Aguanta Unión la victoria, 2-1. Aguanta en la punta del campeonato, centro de Star, larga, larga, larga. Se pierde por línea de fondo. Saque de meta, se va a cumplir el tiempo, señores. Se va. Burriesa levanta, mete un pelotazo largo para la subida de Boris. Corta Barrios de cabeza. La pelota a la mitad de la cancha. No puede Zárate. Le queda Ruffinati. Va Ruffinati. Se juega tiempo adicionado. Pelota de Ortiz. Ganó Heckel. Del otro lado Alan Correa. La pelota para Ortiz. Ortiz la deja para Burriesa. Burriesa para el chico. Alan Correa la tiene. Alan Correa hace el individual 2 en el camino. Heckel no puede. Trancazo de Heckel. Sobre Alan Correa, tiro libre para Atlético Argentino, que sueña todavía con el empate. No se mueve nadie en la cancha, Gerardo, minuto 46 y fracción. Dios mío, cómo está la gente. La tribuna de Unión es del otro lado de Atlético Argentino. Viste que tiene algo el pibe Correa, te lo dije. 25 Unión, 22 Jorge Newbery, 19 el Seibo. Posiciones principales del campeonato en el Clausura de la Liga Cultural Deportiva. Mira el cronómetro, el árbitro ya miró el tiempo. Minuto 46 de fracción, le va a pegar Guido Star, tiro libre. Para el empate, está lejos del arco, para el empate será. Va de Guido Star, le pega el número 3 por bajo, jugada de pizarrón. Boris, centro al área, la sacó Barrio. La sacó lejos Barrio, le quedó a Ruffinati, Ruffinati hace el individual, lo presiona, Cruzárate, la saca Ruffinati, va a sacar la pelota, la va a perder, la tiró afuera. 47 infracciones, la pelota se va larga, a un costado, la sacó Jerónimo. Hola. Lateral para Atlético Argentino, corre Caballero, se apura, mira el cronómetro, el árbitro, no habrá más tiempo, va a terminar, señores, el partido, va a ganar Unión Deportiva, la tiene Caballero, la tira larga al área, está Amarilla, mete un codazo, Amarilla. Ya la gana Troya arriba. Listo. Termina. Gracias. Saca y termina. Va a ganar Unión el Clásico. Eran 3 puntos importantísimos.
más allá de lo que es el clásico, ganarlo. Nosotros necesitamos ganar, sea el clásico, sea contra el puntero, sea contra el último, necesitábamos ganar. Y bueno, ganarlo de esta manera y la cuota que da el clásico es, la verdad que es hermoso. Bueno, ¿qué sentís jugar en este marco de público tan interesante, tan importante y con tanta gente de los dos lados, no? La verdad que es lindo que haya tanta gente que te venga a dar fuerza, que te venga a alentar. Pero bueno, hoy hablábamos afuera en la entrada en calor. Nosotros tenemos que estar metidos en la cancha, haya una, 100 o 1000 personas. Nosotros tenemos que jugar de la misma manera. Pero bueno, la verdad que haya tanta gente ayuda a que si estás cansado y van minuto 90 y tenés que correr un metro más, vas a sacar fuerza de donde sea, por la gente, por los chicos, por todo. Bueno, contame cómo fue el gol. Nada, es que como el domingo pasado, me tiraron un centro increíble. La verdad que el Made tiene un guante en el pie y bueno, nada, puse la cabeza a cambiarla de palo y gracias a Dios se metió ahí abajo y sirvió para ganar. Bueno, ¿con quién lo compartís y te agradezco? Primero, más que nada, con los chicos, con estos jugadores que la verdad que me hacen, lo digo en todos lados, me hacen sentir muy cómodo. Juegan para mí porque el 9 necesita que tenga un equipo que se la lleve, eso lo hacen. Y bueno, para la gente que nos acompaña a todos lados y en especial a mi novia, a mi vieja, que me siguen a todos lados. Necesitamos sumar de a 3. No sé el resultado de Newbery y Garré, pero nosotros ganó, sí. Ganó Newbery. Bueno, queríamos mantener esa diferencia en caso de ganar Newbery. Si vos me decís que ganó Newbery, bueno, la vamos a poder mantener. Todavía falta mucho, pero bueno, es importante este triunfo para seguir con esos 3 puntos arriba. Todas finales de acá hasta el final del campeonato. Sí, sí, ya cuando arrancamos con Newbery era la primera y bueno, al ganar esa final, creo que de ahora en más son todas finales y partidos definitivos para ver si podemos conseguir el título.